Sin lugar a dudas, una de las mejores ciudades de España para trabajar y estudiar debe ser Barcelona. Con sus calles llenas de historia, sus playas de arena blanca y todos sus atractivos, esta ciudad está llena de oportunidades. Si ya decidiste pasar una temporada aquí, es ideal que conozcas los mejores barrios de Barcelona para vivir. Por eso preparamos para ti este vídeo con los mejores barrios de Barcelona y te damos unos consejos para que escojas el ideal para ti. Los mejores barrios de Barcelona para vivir. ¡Descúbrelos! Sants. Sants tiene que ser uno de los mejores barrios de Barcelona, caracterizado por ser una zona residencial muy tranquila. Este barrio se encuentra ubicado a 10 minutos del centro y es popular por la estación de tren Sants, considerada una de las más grandes de Barcelona. Si bien Sants no tiene muchas atracciones turísticas, está muy cerca de varios puntos de interés como la Plaza España, la Fuente Mágica, el Camp Nou y el Montjuïc. Además, en la zona se pueden encontrar restaurantes, cafés, bares y el mundialmente conocido Space Club. Gràcia. Gràcia es otro de los barrios populares de Barcelona, conocido por su estilo bohemio y relajado. Se encuentra ubicado a 5 minutos del centro y está poblado de artistas que llenan de color y cultura las calles. Al haber tantas personas mayores, es también una zona residencial muy tranquila, segura y, vale la pena decirlo, tradicional. La Plaza del Sol es uno de los puntos de interés de Gràcia. Alrededor de ella hay una gran variedad de cafés y bares que por las noches están repletos de gente tomándose algo. Además, hay una gran concentración de restaurantes internacionales, boutiques y tiendas españolas tradicionales. Eixample. El Eixample, que se traduce en Sanche por ser la parte más nueva de la ciudad, es un distrito compuesto por la Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Sagrada Familia, Sant Antoni y otros barrios de Barcelona. L'Esquerra de l'Eixample. L'Esquerra de l'Eixample es uno de los barrios de Barcelona que pertenece al distrito de l'Eixample, caracterizado por su aire antiguo, y es que a lo largo de sus calles se pueden encontrar bloques de departamentos y edificios históricos que datan del siglo XIX. Ubicado a unos minutos de Sants, Esquerra cuenta con una amplia variedad de galerías de arte, cafés de moda, boutiques de lujo y animados bares gays, aunque la Universidad de Barcelona y la Plaza España son los mayores puntos de interés. Dreta de l'Eixample. Dreta de l'Eixample es uno de los barrios de Barcelona más lujosos y exclusivos pertenecientes al distrito de l'Eixample. Aquí se pueden encontrar exclusivas tiendas de lujo de diseñadores internacionales y elegantes restaurantes. También este barrio se caracteriza por ser el hogar de algunos de los monumentos arquitectónicos más importantes de Barcelona y España, la Sagrada Familia, la Pedrera y Casa Batlló, lo que lo convierte en un must para todos los que llegan a la ciudad. Sagrada Familia. La Sagrada Familia es uno de los barrios de Barcelona más famosos por encontrarse cerca del mundialmente conocido Templo de la Sagrada Familia, de quien recibe su nombre. Perteneciente al distrito de l'Eixample, Sagrada Familia es un barrio céntrico pero muy tranquilo, lo que es ideal para las personas que no busquen vivir en los suburbios pero quieren un estilo de vida relajado. Desde luego, la Sagrada Familia no es el único atractivo de este barrio. En sus calles se pueden encontrar otros edificios modernistas como el Hospital de Sant Pau o el concurrido Mercado de la Sagrada Familia. También, el barrio cuenta con parques, cafés y restaurantes en donde es ideal pasar el rato. Sant Antoni. Sant Antoni es otro de los barrios más céntricos de Barcelona que se caracterizan por su estilo relajado, pero al mismo tiempo muy animado. Sant Antoni también pertenece al distrito de l'Eixample y al estar tan cerca de los principales puntos de interés de la ciudad, es un barrio muy popular entre los visitantes y los estudiantes extranjeros. Por su cercanía con los barrios del Raval y la Esquerra de l'Eixample, es posible encontrar una gran variedad de bares, cafés y restaurantes. Sin embargo, uno de los mayores atractivos de este barrio debe ser su feria semanal que se celebra cada domingo en donde se exhiben libros viejos y todo tipo de artefactos de colección. Poblenou. El Poblenou es otro de los imperdibles barrios de Barcelona. Fue un antiguo asentamiento industrial y dio un giro de 180 grados para convertirse en una importante zona residencial y de ocio. Se encuentra a 10 minutos del centro y les brinda a sus habitantes un estilo de vida tranquilo y pacífico. Las antiguas fábricas se han convertido en oficinas, salas de exposición y bloques de apartamentos, y los bares y cafeterías modernas atraen a personas jóvenes. También la Plaza de las Glorias Catalanas, el Museo del Diseño de Barcelona, el Rascacielos Agbar y la Playa Bogatell han hecho de este barrio un lugar muy popular. El Born. Ubicado a 10 minutos del centro, el Born es otro de los barrios de Barcelona que atrae la atención de todos. Con su estilo de vida medieval, el Born se ha convertido en un movido asentamiento de boutiques, restaurantes y bares, en donde se puede conseguir gran variedad de tipos de comida a un excelente precio. También el Born alberga antiguos edificios históricos como la Basílica de Santa María del Mar y sus coloridos vitrales. Otros puntos de interés que destacan son el Museo Picasso, el Parque de la Ciutadella, el Zoológico de Barcelona y la playa, que se encuentra a 10 minutos caminando. Barrio Gótico.
El barrio gótico es, junto con el Born, uno de los barrios medievales de Barcelona. Con sus estrechas calles y sus edificios históricos, el barrio gótico es una muestra de la historia de Barcelona y de su pasado como ciudad romana. Entre los puntos de interés se encuentran el Museo de Historia de Barcelona, la iglesia de Santa María del Pi y la emblemática calle de la Rambla. Además, se pueden encontrar una amplia variedad de bares de moda, clubes nocturnos y restaurantes catalanes. El Raval. Siendo vecino del barrio gótico, el Raval es otro de los barrios de Barcelona más populares que hay. A lo largo de sus calles se pueden encontrar muchos bares bohemios, tiendas de diseño y de arte callejero y restaurantes que vale la pena visitar. También en el Raval se puede encontrar algunos puntos de interés de la ciudad como el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Cultura Contemporánea. Además, al estar cerca de la Rambla, es posible visitar otros atractivos turísticos y paradas gastronómicas. El Poble Sec. El Poble Sec es uno de los barrios de Barcelona más residenciales y seguros de la ciudad, pero eso no significa que sea aburrido, porque también hay mucho entretenimiento. Aquí es posible encontrar bares y restaurantes muy concurridos, un teatro e inclusive un club nocturno. Se encuentra a 20 minutos del centro y de la Rambla, lo que significa que es posible visitar muchos sitios de interés. El Poble Sec alberga la Plaza España y varios museos de arte que merece la pena visitar. Barceloneta. La Barceloneta es otro de los barrios de Barcelona que destacan por su ambiente playero y relajado. Aquí los amantes del surf, de la playa y de los mariscos encuentran su hogar, y los que van de paseo se quedan con ganas de volver. La Barceloneta es conocida por ser el hogar del Puerto Olímpico, el teleférico de Montjuïc, con una de las mejores vistas de la ciudad y el acuario más grande de Europa, que es un templo de vida marina. Sin embargo, el mayor atractivo de la Barceloneta debe ser su comida, porque aquí se encuentran los mejores mariscos de la ciudad. ¿Cómo escoger el mejor barrio de Barcelona para vivir? Bueno, ya compartimos contigo cuáles son los mejores barrios de Barcelona, pero puede que te preguntes cuál es el mejor para ti. Por esa razón, quisimos compartir contigo algunos consejos que podrían serte útiles al momento de escoger tu próximo hogar. Toma en consideración qué tan lejos quieres estar del centro. Claro, todos los barrios que te mostramos hoy están a unos cuantos minutos, a pie o en metro, del centro de Barcelona. Están a unos cuantos hoy su encanto. Escoge un barrio que se adapte a tu presupuesto y te permita ahorrar. En esta selección de barrios de Barcelona encontrarás sitios en donde la vivienda puede ser más accesible, pero también zonas de lujo en donde los alquileres pueden valer muchos euros. Múdate a un barrio que se adapte a tu estilo. En esta lista hay zonas muy turísticas y animadas, llenas de vida, pero también zonas muy tranquilas y silenciosas. Por lo tanto, ten esto en consideración y múdate a un barrio donde te sientas cómodo. Ten en cuenta los servicios de cada zona. Cuando escojas un barrio de Barcelona, deberías investigar qué tipos de servicio ofrece. Bibliotecas, supermercados o farmacias y ver si se adapta a tus necesidades y cumple con los requisitos de tu lista. Esperamos que la información de este vídeo sobre los barrios de Barcelona te haya sido de mucha utilidad y puedas escoger sin problemas cuál será tu próximo hogar. En GrowPro Experience ofrecemos experiencias de estudio y trabajo increíbles en Barcelona, y por esta razón preparamos esta selección de oportunidades para ti. Encuentra en la descripción del vídeo las más increíbles experiencias que hemos diseñado pensando en ayudarte a lograr tus objetivos. Elige la que más te guste y síguenos para formar parte de esta gran comunidad de aventureros.